El Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen de Daniel Ortega atacó este lunes 11 de octubre al embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, calificando su labor como detestable injerencia invasora y acusándolo de intromisión en los asuntos del país. El ataque a Sullivan se dio horas después de que simpatizantes orteguistas insultaran al diplomático en Twitter. La Cancillería señaló que el representante de los Estados Unidos pretende desconocer la legitimidad del Estado de Nicaragua, por lo que le exigen que cese sus ataques encubiertos, sus hipócritas salutaciones, disfrazadas de una cortesía diplomática. El último tuit del diplomático este 11 de octubre fue un saludo a Confidencial por sus 25 años de periodismo. Felicidades Confidencial por sus 25 años defendiendo los valores democráticos de la libertad de prensa y del periodismo independiente, escribió Sullivan en su cuenta de Twitter. Tras la publicación, el embajador fue atacado por seguidores del régimen y horas después la Cancillería divulgó la carta de protesta. Absténgase, señor Sullivan, de seguir violentando nuestra concordia nacional y renuncie de querer imponer su vulgar, rastrera, aberrante, insolente, innoble, abominable y decadente política yanqui, advierte la misiva dictada por la dictadura. Las empresas farmacéuticas AstraZeneca y Merck mostraron resultados positivos a los dos tratamientos experimentales contra la COVID-19 que han desarrollado por separado. Según el resultado de la tercera fase de los ensayos clínicos, estos medicamentos ayudan a los pacientes a evitar el contagio, disminuir su riesgo de hospitalización y de muerte. En el caso del fármaco creado por AstraZeneca, se trata de la mezcla de dos anticuerpos de acción prolongada, que son administrados a través de una inyección intramuscular y mostraron entre un 50 y 67% de reducción del riesgo a desarrollar la COVID-19 de forma grave o de muerte. Mientras el medicamento creado por la farmacéutica estadounidense Merck y la bioterapéutica Ridgeback se trata de un tratamiento antiviral en forma de cápsula llamado molnupiravir. Este reduce el riesgo de hospitalización o muerte en aproximadamente un 50%. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. La desaprobación de la gestión del gobernante Daniel Ortega aumentó vertiginosamente en los últimos 4 meses, según la más reciente encuesta de la firma costarricense Sid Gallup. La encuesta revela que en septiembre el margen de desaprobación de la gestión orteguista alcanzó el 69%, con tan solo un 29% de aprobación, mientras que un 2% de los encuestados no respondió la consulta. El porcentaje de desaprobación ha crecido a lo largo de este 2021. En mayo, Ortega tuvo una desaprobación del 46% y un 44% de aprobación, con un 10% de consultados que no supieron responder. En enero, la desaprobación fue del 46%, con una aprobación del 40% y un 14% que no supo responder la consulta. Según la ficha técnica, la nueva encuesta tiene un margen de error de 2.3 puntos porcentuales y se hizo por medio de consultas telefónicas a un universo de 1.200 encuestados en el ámbito nacional. El Consejo Supremo Electoral prohibió los teléfonos móviles dentro de las juntas receptoras de votos en las votaciones del 7 de noviembre próximo porque supuestamente perturban el proceso. Sin embargo, el Tribunal Electoral no aclaró si dicha prohibición atañe a los fiscales de las 13.459 juntas receptoras de votos, quienes deben supervisar el escrutinio de los votos y transmitir la información a sus partidos políticos. La prohibición del uso de teléfonos celulares fue uno de los cambios realizados a la ley electoral, como parte de una contrarreforma en la que los legisladores del Frente Sandinista ajustaron la ley para facilitar otra reelección de Daniel Ortega sin competencia política. Este lunes 11 de octubre se conoció la muerte de Hilda Chamorro Hurtado, madre del expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada y hoy preso político José Adán Aguerri, quien se encuentra en las cárceles de la dictadura orteguista desde el pasado 8 de junio. Doña Hilda no pudo despedirse de su hijo y José Adán no pudo ver a su madre, publicó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, organización de la que es miembro el expresidente del COSEP. Aguerri fue acusado por el Ministerio Público del régimen de supuesta conspiración y menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio del Estado de Nicaragua.
En nuestro sitio web confidencial.com.ni le recomendamos leer los candidatos que derrotaron a Daniel Ortega el 7 de noviembre, el primero de tres entregas del especial sobre las votaciones de Nicaragua. Esta primera entrega contiene el perfil de los precandidatos presidenciales detenidos y exiliados para dejar a Ortega sin contendientes el día de las votaciones. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.